pedimos a la autoridad, si es propiedad, que se compre esto. Se tiene que comprar esto porque la plata que tiene la comuna se tiene que dedicar para las calles. Para que se pueda abrir ya concretamente. Definitivamente para que se abra. Y que nos diga, si no hay posibilidad, hablemos con la gente. Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre esto, porque esto no se puede. Si de repente no consiguen con la comuna, ustedes estarían dispuestos a realizar actividades también para de repente colaborar y comprar la calle. También no tendríamos problema, pero la cuestión es que nosotros tenemos que la autoridad, nosotros nos gustaría que se acerque a nosotros y que nos diga, porque nosotros hoy nos enfrentamos con la gente de la policía y eso no era nuestro objetivo. Nosotros no estamos para eso nosotros. Sí, hoy esta mañana cuando salí estaba cerrado el camino, yo no entendí qué es lo que pasó, el colectivo se desvió todo por allá. Si este no se abre, ¿qué pasa con usted? Nos quedamos helados. Y sí, nos quedamos helados realmente porque este es el único camino de acceso del colectivo. O sea, ¿por dónde va a pasar? Se tiene que dar toda la vuelta, cruzó un puente hacia allá, se dio toda la vuelta. Es complicado. Súper complicado, súper complicado. ¿Y el tema de la seguridad? Y la verdad que es muy peligroso también, encima no hay alumbrado público. Acá hay muchas familias, nosotros tenemos jóvenes que ahora turno noche, las 9 de la noche, tuvimos que venir a sacar el alambrado con mucha gente más, ¿verdad? ¿Por qué? Por el peligro que hay en este lugar. Y lo peor ahora que nos afecta es que los colectivos que nos traen desde el centro, porque la mayoría trabajamos, ellos ya no van a ingresar en este lugar, si es que ellos van a usar los caminos alternativos, porque los caminos dan de arroyo a arroyo.